Se sigue efectuando el proceso de caracterización de víctimas en la ciudad. Los resultados arrojan, según el Registro Único de Víctimas, 38.000 personas y hasta la fecha se llevan 1.001 familias para un total de 4.058 personas. En ese sentido, en estos momentos, desde el 21 hasta el 30 de agosto, vamos a estar en el sector de Juan 23 para que toda la población víctima de ese barrio y sectores aledaños pues se puedan acercar. Es un proceso que demora aproximadamente entre 40 minutos y una hora. Es toda la documentación y todo el registro de su familia. Vamos a estar, como lo decía, entre el 21 y el 30 de agosto en ese sector, desde las 8 de la mañana hasta las 12 y de 2 a 6 de la tarde. Queremos resaltar la importancia de este proceso, pues vuelvo y repito, la caracterización realmente es la base fundamental para poder tener una política pública de víctimas eficaz que realmente atienda las necesidades de la población víctima y es una herramienta fundamental también para la toma de decisiones. En la actualidad, los municipios deben iniciar el proceso de caracterización, donde el beneficio que se obtiene es que la población pueda recibir las ayudas correspondientes. Se espera en el mes de septiembre abarcar las comunas de la ciudad donde se tiene presente visitar para las caracterizaciones.